seguidores en la página oficial del Ministerio de Economía Familiar. El día de hoy vamos a compartir el primer tema de cinco webinars que tienen que ver con la reproducción de crianza de especies de codorniz, todo lo que tiene que ver con la parte del manejo eh, zootécnico, manejo de alimentación, lo que tiene que ver con el aprovechamiento producto de productos de estas especies, así como su valor agregado y comercialización. Durante estos cinco webinars estaremos desarrollando temas de trascendencia importante para estos pequeños protagonistas que están emprendiendo con esta especie. Nuestro primer tema el día de hoy estaremos compartiendo conociendo y compartiendo sobre la crianza de codorniz en la agricultura familiar. Posteriormente vamos a desarrollar un webinar que tiene que ver con el paso a paso de las técnicas de incubación artificial y la parte de natural de la crianza de codorniz. Eh, nuestro tercer webinar tendrá lugar con el tema alternativas de procesamiento de carne de codorniz. Un cuarto webinar que tiene que ver con el procesamiento de huevos de codorniz como alternativas nutricionales. Y vamos a cerrar con un quinto webinar que tiene que ver con las estrategias de comercialización de huevos y carnes de codorniz. El gobierno de Unidad de Reconciliación ¿verdad? ha desarrollado estrategias que vienen enfocadas al fortalecimiento técnico, fortalecimiento de capacidad de cada uno de nuestros protagonistas. En este sentido, la estrategia de, de aves ¿va? que está inmersa en la producción de codornis ha sido desarrollada por nuestros técnicos a nivel nacional donde se han venido fortaleciendo estas capacidades. Hoy vamos a compartir el conocim conocimiento conociendo y compartiendo la crianza de cornice en la agricultura familiar. Eh, este tema va vamos a abordar algunos aspectos básicos. De qué deben hacer los pequeños este, productores, los emprendedores para llegar a un éxito en esta crianza de codornices, eh, cómo podemos mejorar nuestra crianza de codornices, cuáles son los sistemas de producción que podemos emplear en este sistema y cómo nosotros podemos ir viendo el consumo de alimento, la productividad y la rentabilidad de este rubro, conociendo y compartiendo con la crianza de codornices en la agricultura familiar. Siguiente. Antes de todo, eh, vamos a dar este, un concepto básico de qué es lo que la crianza de corní, la coturnicultura. En este sentido, se trata de la producción, cría y aprovechamiento de, de cuidado de aves de, de especie corní, así como se cuidan, también se pueden aprovechar diferentes derivados, entre ellos la carne, la cornaza y los huevos. Eh, es importante conocer que nuestro fortalecimiento técnico a cada una de las protagonistas y protagonistas que están emprendiendo con el MEDCA, a través de los emprendimientos en el campo reciben capacitaciones técnicas que vienen a mejorar este proceso, este proceso que tiene que ver de todo el proceso desde el primer día de nacido de las cornices cuando rompen postura hasta cuando cumplen su ciclo productivo, cuál es el manejo que se le deben dar a las crías de cornice el aprovechamiento y qué cuido es más idóneo para que estas aves puedan obtener los resultados necesarios y sobre todo el mejoramiento del nivel de vida de la familia. Hay tres cosas importantísimas que tenemos que tomar muy en cuenta, como son la genética, la sanidad y la alimentación. Cuando estos tres elementos están presentes en el desarrollo de la coternicultura y el proceso de manejo de aves de codorniz, los resultados van a ser exitosos y, sobre todo, van a mejorar aún, aún más los niveles de vida de las familias nicaragüenses. Eh, cuando nosotros vamos a emprender, en este caso con las especies de CORNI, hay que considerar sistemas de explotación, pero también hay que considerar lo que son los sistemas de producción. El sistema de explotación, eh, podremos mencionar sistemas intensivos y sistemas semi-intensivos. Los dos se caracterizan por tener este, infraestru buena infraestructura, se manejan alimentaciones balanceadas, hay registros técnicos productivos y todo esto viene a mejorar lo que son los rendimientos, en producción de huevos rendimiento reproductivo en cría y vienen a mejorar sobre todo esos niveles de vida que son la, los pilar fundamental de la familia nicaragüense. En el caso de los sistemas de producción, el, la producción de codorniz puede enfocarse en tres sistemas de producción como son la producción de carne, la producción de huevo y la producción de cría. Entonces estas son tres oportunidades que un emprendedor puede tener al momento de iniciarse con una producción de, de codorniz. Eh, la producción de huevos es muy importante. Hay mucha gente que está demandando este, huevos de cornil. Son muy nutritivos, tienen excelentes precios. Eh, sobre todo, las aves rompen postura a un corto tiempo. Y la producción de cría, igual, nos puede generar otro ingreso, porque si nosotros hacemos eh, uso de incubaciones artificiales, pues también podremos hacer este uso de la venta de cría, y eso va a generar mayor ingreso a la familia. Siguiente. Especialmente nosotros estamos trabajando, eh, caragüense, muchos emprendedores eh, están haciendo uso de una especie de corní específica como es la cornija japónica, coturnis coturnis. Esta es una hembra que anda pesando entre unos 100 y 128 gramos. En caso en el macho, anda pesando unos 90, 110 gramos, un poco más pequeño que la hembra, va esta hembra, este, cuando están adultas, ya llegan a consumir entre unos 22 a 36 gramos de concentrado. El consumo de alimento es bastante bajo. ¿verdad? Y podríamos manejar un promedio que, por ejemplo, unas 5 hornices andan produciendo entre 90 y 100 huevos diarios. Entonces, esto es bastante rentable, siempre y cuando nosotros manejemos un buen proceso de alimentación, tengamos una buena sanidad en nuestra crianza. Y sobre todo que llevemos todos los registros técnicos productivos que nos permitan a nosotros calcular cuáles son los beneficios costos. Siguiente. Eh, a veces eh, hay productores ¿va? que adquieren eh, la corni a una determinada edad y entonces no, no conocen la diferenciación entre un macho y una hembra. Entonces aquí vamos a ver algunas diferencias morfológicas que pueden ayudarnos a diferenciar cuáles son el macho y cuál es la hembra. También, nosotros vamos a tener este, hoy en este webinar la presencia de un protagonista que nos va a mostrar con una especie de corní, cómo podemos diferenciar estas, do, estas dos partes, la hembra y el macho. En el caso de la hembra, la base del pico es un poco más claro, en el caso del macho es un poco más oscuro. En el caso del plumaje, podemos diferenciar la hembra del macho porque, en el caso de la hembra, tiene un color marrón claro con un moteado de mancha oscura. En el caso de la cornija japónica, el macho igual es un marrón claro, pero el plumaje no es moteado. En el caso de la hembra, la barbilla es un color beige y en el caso del macho, un color canela. Hay una característica específica en el caso del macho que nos puede ayudar a diferenciar este tipo de morfología, la característica de macho y hembra. En el caso del macho, va a nivel de la cloaca, hay, un, hay una parte desprovista de plumas y con un apretón que nosotros hagamos a nivel cloacal, podemos, este, sacar este, lo que es una, una especie de espuma, que es la parte del esperma del macho. Entonces así nos damos cuenta nosotros cómo podemos diferenciar el macho de la hembra. Otra característica es que en el caso del macho eh, comienza su cantar después de los 45 días. Esa es una característica clave del macho. Entonces son algunos, algunos tics que nosotros podemos considerar para poder identificar el macho y la hembra en una reproducción de codorniz. Siguiente. En el caso del ciclo de vida de la especie de codorniz, el ciclo biológico anda entre 3 a 4 años. Sin embargo, cuando nosotros estamos trabajando con esta especie de, de codornices, eh, lo comercial se trabaja un año de manera comercial, uno hasta dos años máximo, pero en relación a esto es lo que nosotros tenemos que tener el, el cuidado de ir buscando el reemplazo de estas hembras para que nuestro nivel productivo sea, se mantenga y los rendimientos económicos sean siempre los esperados. Ese es el ciclo biológico del caso de la corni, ¿verdad? Tres a cuatro años, pero si lo queremos para escala comercial, lo más recomendable es que la trabajemos un año, máximo dos, y nosotros ya tengamos el pie de cría para hacer el reemplazo y mantener una postura eh, siempre permanente y ingresos económicos que vengan a favorecer a esta familia. Siguiente. Hablando un poco de lo que es la reproducción y la productividad de esta, de esta especie. ¿verdad? Por ejemplo, en pantalla podemos ver una imagen de una corní. En este sentido, con las características que mencionamos, podríamos hablar de que estamos, estamos observando una hembra. ¿va? La precocidad sexual de la hembra eh, se obtiene a corto tiempo, a los 42 días. Nosotros ya podemos eh, obtener una hembra reproductora, ya puede producir huevos. En el caso del macho, a los 55-60 días, ya podemos definir ¿va? un macho reproductor. Sin embargo, existen técnicas como la que mencionábamos de la parte de apretar la, el, la área cloacal donde se, trae, se puede traer una espumita que es el semen y ese sexado lo podemos realizar a los 21 días. Hoy también vamos a compartir un poco de esa experiencia con el protagonista que tendremos por acá para este, ir nosotros este, contribuyendo a que estos técnicos sigan fortaleciendo su capacidad en la crianza de codorniz. Entonces, en la precocidad sexual, lo decíamos, los 42 días ya nosotros podemos ya tener en nuestra criadera de la coturnicultura, hembras que ya entren en la producción de huevos y de hecho ya comenzar a generar ingresos a nivel familiar. Una hembra, este, de manera general, podríamos decir que anda produciendo unos 300 huevos al año en un periodo de 12 meses y con un índice de productividad que anda entre el 80 y 95%. Sin embargo, este, este índice de productividad se va a obtener siempre y cuando nosotros mantengamos un buen manejo, un buen manejo zootécnico un buen manejo de la parte alimenticia, que hagamos un buen manejo de, lo, de las aulas. Entonces esto nos permite a nosotros este, tener los resultados esperados en este proceso productivo. Siguiente. Hay unas recomendaciones básicas eh, en relación al manejo de las instalaciones que nosotros podamos tener en, en la crianza de corni. Podríamos hablar de, de manera general, ¿verdad? que al principio, cuando comenzamos con las crías, podemos obtener unos 100 polluelos en un espacio de 60 centímetros por 90 centímetros, que anda siendo como 0.54 metros cuadrados. En este sentido, este, de, la misma ave te va pidiendo espacio. Una vez que la ave va desarrollándose y va creciendo, entonces hay que irle abriendo espacio para dar el confort que ellas necesitan, que se vayan reproduciendo, que se vayan, vayan criando, vayan desarrollándose, porque también nosotros aquí lo que esperamos es que ellas obtengan un excelente desarrollo, ¿va? que lleguen a la, la etapa de postura con un buen peso, bien desarrollada, que no haya problemas en ello. ¿va? Es importante esta parte de cuántas aves podemos manejar al principio por, por metro cuadrado, ya decíamos, en este espacio de 60 por 90. En las primeras semanas, por ejemplo, podemos mantener una, unos 100 polluelos. En el caso de las aulas, es importante que nosotros consideremos que ellas estén en un lugar fresco, que no haya mucho frío, en la, por ejemplo, en la parte de invierno. Esto perjudica su productividad. Aparte de esto, que mucho, mucha helada en, en el ambiente pues, también puede provocar problemas respiratorios. Entonces son aspectos fundamentales que nosotros podemos considerar para el manejo de las instalaciones en, el, en la parte del codorniz. Eh, hay algo muy importante que tiene que ver con los aspectos sanitarios y es de que nosotros debemos prestar mucha atención al agua que nosotros estamos facilitando a la cornice. Un agua que se mantenga totalmente limpia, que no esté sucia, que no tenga contaminantes, porque esto va a repercutir en la sanidad de las aves, que nos puede provocar algún tipo de enfermedad, ¿verdad? alguna enfermedad respiratoria, puede causar alguna diarrea y esto nos va a afectar todo, lo, todo el ciclo que tenemos de las cornices y puede... De esta manera, bajar significativamente los rendimientos productivos. Siguiente. Otra de las recomendaciones que nosotros vamos a considerar cuando estemos manejando las cornices, ¿verdad? es que nosotros debemos hacer un retiro de los desechos de las cornices frecuentemente, ya que estas generan mucho amoníaco. El, amoníaco. el amoníaco cuando está concentrado... Produce también en aves lo que son problemas respiratorios. Un problema respiratorio, este, hay mucha morbilidad. Si nosotros dejamos que esto se propague en nuestra especie, entonces va a haber mucha morbilidad y si no le damos el cuidado necesario, entonces vamos a tener una mortalidad considerable. Entonces es importante retirar lo, las heces de la córnice para evitar esa concentración de amoníaco que nos va a perjudicar eh, en la crianza de, de la especie. Eh, es importante porque. También nosotros hablábamos de que hay muchos subproductos que se pueden utilizar. En el caso de la codornaza, en el, la, los desechos de la codornil, que es la cornaza, podemos darle otro uso. Otro uso como son también la elaboración de abono orgánico y fertilizar nuestro cultivo. Entonces, también es un subproducto que nosotros podemos utilizar de esta especie. Eh, es importante eh, conocer ¿va? que en el caso de la hembra, estas se incentivan con el canto de los machos. Y es lo recomendable manejar, por ejemplo, un macho por cada 25 hembras. En, en este caso, si nosotros tuviéramos unas 100 hembras, podríamos tener unos cuatro, unos cuatro machos de, en nuestro espacio para nosotros este, incentivar la postura de estas aves. Siguiente. Eh, en, nuestra, en nuestro ambiente hay muchos productores que hacen diverso uso de diversos recursos con los que tenemos en la finca. Es en, pero sí, el tipo de manejo de la cornice lo podemos hacer en jaulas, puede ser en baterías y puede ser a nivel de, de suelo. Todas tienen sus ventajas, ¿verdad? En el caso de las jaulas podemos mantener, de acuerdo al la, a la área que dispongamos, podemos mantener una, una, una cantidad X de, de cornice, en el caso de la baterías igual, pero nos permite un mejor aprovechamiento del espacio que nosotros podamos tener. Y en el caso del suelo podría ser al momento de la, cuando estamos en levante, la primera cría, llevarla a un levante y después pasar a la jaula para la recolección que nos facilite también lo que es la recolección de huevos. Eh, nuestros productores, los emprendedores que hemos tenido, pues hacen uso de recursos propios, es, hacen uso de reilías, eh, mayas y hacen sus propias jaulas y de esta manera lo estamos manejando. Entonces, también nosotros damos este acompañamiento técnico, igual manera vamos a compartir la experiencia, cómo han venido creciendo nuestros protagonistas cómo iniciaron, con qué recursos iniciaron y cómo están actualmente en el proceso de crianza de corni. Entonces, estos son los tres tipos de manejo que le podemos dar, cómo lo podemos manejar en jaula, en batería y en el suelo. Siguiente. En el caso de la alimentación es un aspecto fundamental, lo mencionábamos al inicio, hay tres cosas fundamentales en cualquier manejo de especies, que son lo, la sanidad, la alimentación y la nutrición. En el caso de las codornices, es muy importante hacer énfasis en el proceso alimenticio. Eh, esta especie, el 80% de la alimentación está, está conformada por granos, eh, principalmente por granos de alto contenido proteico que van a ayudar a que ese huevo sea bien nutritivo, de buen tamaño, que la postura no se baje. Entonces, es importante considerar la alimentación en este tipo de aves. Eh, por ejemplo, eh, en el caso de las codornices que nosotros estamos trabajando, Podríamos, se usan dos tipos de alimentos. Estamos hablando de un alimento iniciador y un alimento de postura. En el caso del primero, en el caso de iniciador, tiene que tener un 24% de proteína y en el caso de postura, un 20% de proteína. Sin embargo, tiene un mayor contenido de calcio de 0.3, que le va a ayudar a la conformación de la cáscara del huevo. Entonces, esto, esto podríamos hablar de que el, el concentrado iniciador, nosotros lo podemos llevar hasta los 30, 35 días podemos llevar el concentrado iniciador e irle aumentando poco a poco, ya ir incorporando lo que es el concentrado de postura de los 35 días en adelante, 42, para que ya quede con ese concentrado, que es el que va a mantener la postura en esta especie. Entonces hay diferentes niveles de alimentación por semana, nosotros lo vamos a observar, es importante esto, sobre todo de que si lo estamos trabajando con una alimentación balanceada, no recomendamos que haga un, un, este, un cambio de alimento brusco. Mucho menos que si lo estamos trabajando con concentrado, pues que bajemos con otro tipo de alimento que no tiene los requerimientos nutricionales, porque esto va a afectar la productividad de las aves. Siguiente. Eh, el consumo promedio de alimento de la CORNI, de manera general, podríamos estar hablando, ya decíamos que tiene que ser un alimento balanceado, con todos los requerimientos proteicos requeridos para, para la parte de la reproducción y postura de las aves. Podemos hablar de que anda un consumo de una, de una especie adulta ya de unos 26 a 30 gramos por día. O sea que un kilo nos podría abastecer para 35 o 30 cornices diarios. O sea, vamos a presentar eh, un, un esquema de cuál podría ser el consumo promedio en esta especie de, de aves para que lo consideren, lo tenemos presente y de esto pues, se garantiza la postura permanente en la especie. Siguiente. El consumo promedio por etapa, por ejemplo, podremos, podríamos estar hablando ¿verdad? de que entre el segundo día y, el 15, y los 15 días de crianza vamos a utilizar un concentrado iniciador ¿verdad? con un contenido de proteínas de 24%. Esto nos va a ayudar al, al levante de estas aves y anda un consumo de entre 8 y 10 gramos de concentrado por ave. A partir del día 15 al día 30. Seguimos con el concentrado iniciador. En este sentido, pues nosotros vamos a tomar ya un consumo por ave de 10 a 18 gramos. Podría ser, ese es el rango que se podría dar. A veces un ave podría consumir unos 15, otros 18, pero el rango que nosotros debemos manejar entre los 15 días y los 30 días después de la, del nacimiento de las aves es 10 a 18 gramos. Después de los 18, de los 30 días, de los 30 días a los 42 días, podemos seguir con el concentrado iniciador y. Ir agregando poco a poco lo que es la ración de concentrado de postura y andaríamos en un consumo promedio de 18 a 26 gramos por cada ave. Posteriormente, de los 42 días de nacimiento de esta ave y es el momento que nosotros ya debemos comenzar a ver los resultados de producción en huevos, comienzan a partir de los 42 días, ya con un concentrado de postura, un 20% de proteína. Y un suficiente nivel de calcio, porque es el que le va a ayudar a la, a la conformación de la cáscara del huevo. Aquí ya se queda en un estándar de 20 a 36 gramos por ave por día. Estos son este, algunos parámetros de alimento que debemos considerar y nos sirve a nosotros para calcular, en dependencia con cuántas aves nosotros deseamos iniciar la crianza de cornish más o menos cuánto podría ser no, nuestro presupuesto para podernos iniciar en este proceso. Siguiente. Hemos preparado este, un presupuesto basado en 52 aves. Aquí estamos considerando 50 hembras y dos machos, a razón de un macho por 25 hembras. Eh, vamos a presentarle un presupuesto que tiene que ver con un periodo de 6 meses. 6 meses en la crianza de Cornil. La compra de Cornil, si nosotros compramos 50 hembras... Andan un precio promedio de 80 Córdoba, pero esto va a variar en dependencia de la zona donde nosotros hagamos la compra. Hay, hay personas que la compran un poco más cara, otro más, otro más barato. Y esto lo estamos haciendo, este precio que nosotros estamos considerando, ahorita son con hembras de 21 días ya sexada O sea que ya son hembras sexadas, ya se sabe, son 50 hembras, dos machos de 21 días. Podemos estar hablando de dos beberos como, como los que tenemos por acá dos bebederos, dos comederos y una jaula, una jaula rústica, una jaula rústica, dos jaulas rústicas, verdad, para ubicar 25 cornis en cada, en cada aula, en cada jaula. Entonces, en este caso, estamos hablando de que si nosotros hacemos una inversión inicial, una inversión inicial de crianza de cornis con 50 aves, nosotros estaríamos presupuestando 5.500 córdobas solo en lo que tiene que ver con material genético y los insumos, como son los bebederos y las jaulas rústicas. ¿Qué es importante tocar en esto? Esta es la, la inversión inicial. Una vez que nosotros pasemos el periodo de los seis meses, ya esto se transforma en una ganancia, porque ya los costos de producción, los costos de producción iniciales ya fueron recuperados. Entonces, esto es lo, el, el presupuesto promedio que nosotros requerimos. Para una producción de 180 días con 50, con 50 codornices. Siguiente. Eh, considerando el presupuesto que hemos presentado eh, para seis meses y bajo los parámetros de consumo de alimento por ave, nosotros podemos considerar que en 180 días, eh, con un concentrado de inicio, un concentrado de postura, eh, vamos a requerir para estas 52 aves, eh, más o menos ahí, eh, 7.586.25 Córdoba con costos actuales, con precios de 80 Córdoba por hembra y con los precios de 950 Córdoba por quintal de concentrado. Entonces, estaríamos hablando de 7.586.25 Córdoba en requerimiento de alimento más los 5.500 córdobas de producción de, de la, material genético e insumo. Siguiente. El caso de la productividad y la rentabilidad del, del producto, eh, vamos, a, vamos a hablar ya a los seis meses, estábamos considerando de que nosotros estamos este, hablando de que la postura se rompe a los 42 días, entonces en seis meses, en seis meses, nosotros vamos a, a considerar una producción promedio de 7.200 huevos, de 7.200 huevos, considerando que estas 50 aves eh, nos den una postura diaria promedio de 40 huevos. Entonces, con esa postura promedio de 40 huevos, en seis meses, nosotros vamos a tener huevos. 200 huevos, eso serían este, 600 docenas a un precio promedio de 45 Córdoba. Sin embargo, hay productores que hemos consultado que venden la docena a 60, 70 Córdoba, en dependencia de la zona donde estén ubicados. Entonces, con esta, esta productividad, eh, 7200 huevos correspondientes a 600 docenas, precio por docena 45, podemos decir cuál es la rentabilidad de este rubro. Los costos de producción. Eh, andarían en 13.086.25, hay un ingreso bruto por venta de 27.000 córdobas y podríamos tener un margen de ganancia a los seis meses de 13.913.75 córdobas de ganancia en seis meses. Posteriormente, a los seis meses, ya este, esos 27.000 córdobas, estaríamos hablando que ya podríamos estar uh, diciendo que podrían andar en unos 18.000 córdobas de ganancia. Eso en el periodo productivo de un año de esta especie. Ya decíamos, podemos hacer uso de la cornaza para venta también, que es otro, otro ingreso familiar. Podríamos hablar de lo que es la venta del huevo y una vez que ya termina el ciclo productivo de las aves, también podemos aprovecharla para la venta de carne. Entonces, vamos a compartir eh, ya con esto ¿va? las recomendaciones finales. ¿Cómo nosotros podemos incrementar la postura de las aves de corni Tomando en cuenta todos los aspectos que hemos considerado de instalaciones, manejo, alimentación. Si mi propósito final es la producción de huevo, yo necesito ver algunas recomendaciones que faciliten incrementar la postura. Una de las recomendaciones es prolongar la iluminación artificial. Esto nos va a ayudar a aumentar la postura porque el ave comienza a consumir más alimento y por lo menos y por lo tanto también hay más producción de huevo, mayor conversión. Entonces, esa es una de las recomendaciones para mantener la postura de huevo, incrementar a por lo menos 16 horas luz lo que tiene que ver con la iluminación artificial. En el caso de la vida útil, máximo dos años, llevar un registro de la ave para nosotros poder hacer un reemplazo oportuno de esta ave y seguir manteniendo la productividad que me está generando los ingresos económicos deseados en nuestra familia. Eh, otra de las recomendaciones es que. Mantengamos unos, los machos, los machos eh, de acuerdo a la relación proporcional de 1 por 25 hembras, ya que esto aumenta lo que incentiva, lo que es la postura en la hembra y no mantener muchos machos en la parte de la crianza porque esto aumenta la agresividad, el picotaje y el desplumaje en de la hembra. Vamos este, a compartir, después de esto, ¿verdad? vamos a compartir un video de un protagonista exitoso que es Francisco Reyes que nos va a compartir a través de su experiencia cómo ha venido dando el manejo reproductivo de esta especie, cuáles han sido sus logros y qué recomienda él para los pequeños y nuevos emprendedores. Mi nombre es Francisco Reyes, eh, trabajo con el emprendimiento de Codornice. Estoy ubicado en Calle Real de Tolapa, municipio de Malpaicillo, departamento de León. Voy a compartir un par de temas muy importantes sobre la cría de codornices, eh, sobre la alimentación y la sanidad de las codornices. En este tema vamos a desarrollar eh, puntos muy importantes eh, para lograr obtener éxito en la parte de cría, levante y postura de, los, de las codornices. Vamos a hablarles un poco sobre la alimentación de las codornices. Las codornices desde el momento de su nacimiento eh, pasan 24 horas en la nacedora. Una vez que se logran secar, eh, hay que iniciar con suministro de electrolito en el agua más vitamina. Dos horas después eh, se suministra el alimento. El alimento que estoy usando justamente es de purina. Estoy trabajando con una fórmula que se llama iniciarina. En la etapa de cría hasta el día 21, eh, ellas aproximadamente están consumiendo entre 13 y 15 gramos en promedio en esos 21 días. La etapa de levante va del día 22 hasta el día 45. Eh, el alimento de inicio lo he estado suministrando. Desde el día de, de alimentación número 1, que es el primer día después de que se sacan de la nacedora, hasta el día 35. El cambio de alimentación va del día 36 al día 40, para no hacer un cambio de alimento drástico. Entre el día 40 y el día 45 ya deberíamos de haber marcado la postura con un buen levante y un buen manejo. Las raciones por semana. La primera semana de vida aproximadamente están consumiendo entre 5 y 7 gramos. La segunda semana de vida, están consumiendo aproximadamente entre 10 y 12 gramos. La tercera semana de vida, están consumiendo aproximadamente entre 15 y 17 gramos. La cuarta semana de vida, andan entre 20 y 22 gramos. La quinta semana de vida, andan entre 25 y 27 gramos. La sexta semana, ella anda entre 29 y 31 gramos. ¿Ya? En esa edad de la sexta semana, ellas ya deberían de estar marcando postura. El agua de las podornices deberá ser cambiada en la primera semana y la segunda semana mañana y tarde. En adelante se puede suministrar el agua una vez por día. El residuo de agua que quede a las 24 horas deberá ser desechado. Una recomendación importante con el manejo de luz. Las codornices del día del nacimiento al día 45 eh, deberá manejarse con bombillos corrientes, bombillos tipo halógeno que generan calor deberá manejarse hasta las 3 semanas. En adelante puede ser solamente un bombillo económico hasta el día 45 que hayan marcado postura. En adelante se utiliza la luz adicional de 4 a 5 horas dependiendo del lugar donde las tengan ubicadas. Les voy a hablar un poco de un tema muy importante como es la sanidad. En la primera semana de vida es donde se dan las mayores partes de mortalidad eso debido a un factor tan sencillo eh, en el caso de la codorniz pequeña eh, cuando ella nace, si se logra mojar en los primeros 3 5 días dependiendo de la época que tengamos de invierno o verano si ellas se logran mojar, ellas van a morir la que no se logra morir va a tender a enfermarse fácilmente eh, en adelante para la segunda, finales de la primera semana, inicio de segunda semana, hasta la tercera semana, que es donde se crían más agrupadas, hay un punto muy importante que hay que considerar. En el caso mío, yo uso jaula únicamente con malla en la parte del piso. Para las personas que usan camas de viruta de madera, cascaría de arroz, allí hay que tener mucho cuidado. Las S fecales de las codornices eh, generan eh, mucho amoníaco, amoníaco. Entonces el amoníaco, el amoníaco genera ácido anhídrido. El ácido anhídrido es más pesado que el aire. Entonces se mantiene en la parte de abajo y puede generar eh, puntos críticos en grandes mortalidades en camadas pequeñas. Enfermedades que afectan a las codornices un buen manejo No necesita estar medicando Con una sola vez que utilice el preventivo En la segunda semana de vida El producto que yo estoy utilizando En época de invierno Es un producto llamado AB25 Que es treptomicina más vitaminas esenciales Para su desarrollo Con ese preventivo que yo uso en invierno eh, No tengo problema No me he visto afectado eh, durante varios años les hablaré un poco sobre la comercialización que nosotros estamos utilizando acá en el caso de la comercialización eh, nuestro negocio es totalmente versátil nos adaptamos mucho a la venta de crías comercialización de huevos y huevitos preparados esta forma de preparación los preparamos a la otra En una semana estamos comercializando en 35 Córdoba. De tres semanas ya sexada estamos comercializando en 75 córdobas cada ave. Eh, en seis semanas ya iniciando postura estamos comercializando en 150 córdobas cada una. Mi recomendación principal eh, para obtener buenos ingresos, buen levante, buena comercialización, hay que tomar en cuenta dos puntos importantes. Como es la alimentación y como es la sanidad considerando esos dos puntos clave se obtendrán buenos ingresos página del Ministerio de Economía Familiar con el proceso de crianza de cornis. Vamos a compartir la experiencia de dos protagonistas que han venido emprendiendo, han venido teniendo éxito en este proceso. Nos va a acompañar el día de hoy el compañero Basilio Narváez y el compañero Leonida Flores, ambos protagonistas eh, crianza de peces de cornis. Bienvenido Basilio, bienvenido Leonida. Eh, Basilio, eh, ¿qué lo motivó a iniciar en la crianza de cornis? Bueno... Buenas tardes, queridas familias ¿eh? que nos escuchan a través de este espacio. Mi nombre es Basilio Andino Narváez. Eh, yo vengo del municipio de San Rafael del Sur, eh, en representación, ¿verdad?, de como un pequeño emprendedor para motivar a las familias nicaragüenses que hoy nos están escuchando a través de este espacio, de que de manera sencilla nosotros podemos emprender con este rubro, ¿eh? que nos puede generar grandes bondades para nuestras familias, especialmente para incorporarlas en nuestra dieta alimenticia. Eh, me une un gran sentimiento al video que se presentó ahorita, Francisco Reyes es mi primo, ¿verdad? Yo soy originario del municipio de Malpaicío, del departamento de León, además de ser vecino, somos primos, ¿verdad? Y a mí me une un sentimiento hacia él porque en el 2017 yo tuve un accidente en el que fui fracturado de una canilla y él me estuvo proveyendo, ¿verdad? En terapias, de, me estaba llevando huevitos, me estaba llevando piedecrías, ¿verdad? Que no eran aptos para reproductores, entonces me los hacía unos pichones, mi mamá me hacía una sustancia riquísima, ¿verdad? Que yo quería estar más tiempo acostado. Y entonces eso me sirvió de mucho para tener una pronta recuperación en mí. Luego me di cuenta de que él fue despedido de su trabajo donde él estaba laborando. Y al darme cuenta de esa situación, pues yo empecé a hacer canales de comercialización a través de mi trabajo acá en San Rafael del Sur, a través de las familias que han venido emprendiendo, a través de estos programas sociales que impulsa nuestro gobierno. Y yo he venido apoyando a Francisco, ¿verdad?, de una manera para apoyarle a comercializar los pies de cría, para ayudarle a comercializar huevitos. Y eso, pues, me ha motivado mucho. También una manera sencilla de que me motivó a mí en el municipio de San Rafael es a través de estos espacios de capacitación, fue que esta ave es tan bonita, tan delicada, el canto es tan agraciado de que sirve hasta para esto, esto, estas fechas, verdad, desde febrero como para un bonito detalle a regalarle a una persona y pues yo en ese momento en que decidí llevar las primeras crías a San Rafael del Sur fue en el mes de enero. Del año pasado, como un detalle, ¿verdad? De regalo a, de, por el cumpleaños que estaba celebrando mi novia, y así fue como le llevé las primeras tres crías, dos hembritas, un macho, de la raza japónica blanca, ¿verdad? Porque las mujeres y los niños, pues son atractivos por estas especies, por su color. Y bueno, entonces, y así tenemos aquí una pequeña presentación de los huevitos, ¿cómo estamos comercializando ahora, Holman? Iniciamos con un comedero sencillo, rústico, como está acá, rudimentario, ¿verdad? De que. Esta es un ave tan, tan altamente, tiene una capacidad biológica productiva de que se puede adaptar a cualquier sistema de producción, desde el más sencillo hasta el más tecnificado, donde no podemos decir de que por ser más tecnificado nos va a dar mayores resultados. Siempre y cuando garanticemos las recomendaciones que Holman compartía en la presentación ¿verdad? y respetemos esos, esos aspectos, nosotros vamos a tener los índices de reproducción adecuados. Eh, nosotros estamos trabajando en San Rafael con, con pie de crías obtenidos de ese criadero del que se presentó, ¿verdad? de Francisco Reyes. Esta pequeña presentación que trajimos acá son cuatro variedades. De, de todas son coturnes y coturnes japonica. La diferenciación es el color. Y este, estas aves, una bondad también, porque a veces creemos de que si no tenemos la incubadora artesanal, la incubadora sofisticada, no podemos producir. Yo me enorgullece en este momento a estar presentando aves criadas desde nuestra finca, ¿verdad? desde nuestra pequeña parcela donde estamos conviviendo y sacadas con gallinas, pues tal vez el compañero acá va a compartir su experiencia, verdad, porque entendemos que Francisco también le ha prohibido de, de pie de crías a ellos y a lo mejor tenga más experiencia en la parte de incubación, pero es un tema que se va a abordar más adelante. Entonces yo quisiera, si ¿sí me apoyas, Holma, claro, claro, sí. presentar las características que mencionaba, porque en esto es un aspecto muy importante, definir el sexo, que es una característica que se da, verdad, lo que es el dimorfismo sexual, que significa la diferenciación entre peso, tamaño y color y forma del ave. Por lo menos ayer que hacía una visita ahí por el mercado de Israel, miré esta aves y fácilmente a uno lo pueden engañar presentándole crías machos y vendérselos a un pequeño emprendedor que no está apto a identificar y se los pueden dar como hembras y machos. Y de ahí es donde pueden fracasar y tener este resultados pues, que no sean productivos. Estamos acá, ¿verdad?, en la presencia de un machito. Lo que Jorge mencionaba en la presentación, tenemos la... La característica, ¿eh? el, el color de la plumaje es marrón, aquí en el pecho un color rojo característico, ya y la parte del de desprendimiento de la, de la pluma en la pabellón cloacal, al hacer esta extirpación, entonces notamos ahí, notamos aquí la presencia de espuma, ¿eh? una espumita que pareciera la que usamos los varones para afeitarnos, ¿verdad? Y entonces qué significa que es la parte pues, de, pues donde tiene la cantidad de espermática para fertilizar a la hembra. Y esta es la hembrita, que tiene un pecho, una coloración moteada en la parte del pecho, desaparece la pluma del color marrón rojizo o color ladrillo que se ve en el pecho, entonces es un, un colorcito pintito con pringas blancas, entonces estamos en presencia de una hembrita. Esta característica la empezamos a notar desde los 17 a 21 días. 17, con un buen ojo, con una buena relación con el ave, empezamos a ver, empezamos, podemos ya a empezar a hacer las primeras sexadas, teniendo más o menos un porcentaje de un 5% de, de inefectividad, pero a los 21 días ya tiene la característica principal. Esta también es una ave de la misma línea, la cornisa japónica, ¿verdad? o esta le llaman eh, Isabel, le suelen ver en algunas literaturas, la cornisa Isabel, esta es una hembrita, ¿ya? o algunos le dicen la cornisa rubia también. Entonces vemos la misma tonalidad, esta es una fácil habilidad para esta ave identificarla a partir de los 21 días por la misma característica en la hembra. Y el macho pues presenta la misma característica, el color del pecho moteado, marrón. En, el, en este tipo de variedad se da otro término característico que se ve en las aves que le llaman polimorfismo. Dimorfismo sexual, diferencia de tamaño, forma y color. Y el polimorfismo es cuando un macho o un, entre dos hembras o dos machos de una misma especie pues presenta características diferentes. Hoy no quise traer, pero hay un macho que tiene esta coloración que es cafecita. ¿ya? Y el color marrón de acá. Igual puede ser negrita, como es el caso de este. Entonces se ven dos características diferentes. Ya algunas veces se van por la órbita acá, el color, y podrían querer. Entonces son dos, dos machos o dos hembras que tienen características diferentes, que solo se ve y se nota en este tipo de, de variedad. Y la blanquita también, ¿verdad? la japónica blanca, este es una hembra. Son hembritas que tienen apenas una semana y que acaban de iniciar postura, ya. Entonces la hembra lo mismo, nosotros la notamos que no tiene la, la, la parte de la placa, está bien emplumada, ya es una longitudinal de manera circular, y el macho pues igual tiene la misma carácter. Además de entonar el canto. ¿Cuál es la diferencia que yo he notado en esta? En la blanquita es un ejemplo, a pesar de que a todos les gusta, es que tenemos que esperar los 45 días o más de 45 días para alcanzar esa diferenciación de sexo, entonces eso dificulta la comercialización cuando querés entregarle a una persona que te dice quiero una hembrita, quiero un machito, entonces es una dificultad. Mientras que en estas otras dos variedades, la japónica café y la dorada o rubia, es una habilidad que a los 21 días ya pueden ser altamente comercializadas en los valores que usted mencionaba ahí en su presentación, desde 75 a 80 córdobas ya con diferenciación de sexo. Y como tú decías, va a depender en de la disponibilidad de aves que hayan en la zona, en los departamentos, en los municipios, y por eso los costos pues, pueden ser variados, diferir. Muy importante, Basilio, la, la experiencia que ha compartido, cómo este Basilio comenzó motivado por un familiar que le proveía huevos y codornices, él ha venido emprendiendo y ha venido creciendo. Es muy importante todo esto, lo que estaba mencionando Basilio, cómo ellos ya diferencian las características propias de diferentes especies de codornices. Y cómo ellos están este, haciendo provecho de esta especie para generar el ingreso a nivel familiar. Eso es muy importante, Basilio. Otra cosa que te quería consultar, Basilio, ¿cuál es la infraestructura básica? ¿Cuáles son las recomendaciones que tú harías a esos nuevos emprendedores que no tienen un recurso grande en dinero, pero sí tienen esa voluntad de emprender? Y sobre todo que a través del Ministerio de Economía Familiar eh, hay programas como Emprendimiento en el Campo que están apoyando estos emprendimientos. ¿Cuál sería la infraestructura básica? para que ellos puedan iniciarse en este proceso. Eh, lo fundamental, ¿verdad? Arriesgarse. Como le decía yo en una ocasión a un amigo, el que no arriesga un huevo, no saca un pollo. Lo primero, la motivación, ¿verdad? Eh, si no hemos tenido presencia con el ave, autoestudio, capacitarnos, asistir a los espacios y eventos de capacitación que promueve el Ministerio de Economía Familiar. Y segundo, ¿verdad? Respetar los niveles... Es un ave, como te decía, rústica, que se adapta a cualquier sistema de producción. No necesitamos tener una gran inversión, podemos trabajar con, con, con jaulas sencillas, rústicas, rudimentarias, hechas de madera, forradas, ¿verdad? Ahora están vendiendo, se miran, las, se comercializan una especie de, de malla de gallina que ya viene forrada con plástico y que es bien rentable y que es bien, puede ser bien usada para forrar las partes laterales de las jaulas y la parte del piso pudiéramos usar una jaula de unos 2 milímetros de espacio, ¿verdad? que no exceda para que la ave eh, no tenga una, la parte de lo que es la deyecciones de, de ella, las S, puedan caer hacia la parte de abajo y que eso facilite la limpieza, que el huevo no se ensucie a la hora de recolectar los huevos y esas mallas se cotizan más o menos entre 70 a 80 cordos la yarda o el metro cuadrado de ese material. Basilio, comentarnos un poco, eh, vimos la experiencia de Francisco Reyes. Ah, vos tomaste esa experiencia, comenzaste a emprender. Eh, desde tu inicio, ¿cómo, ha venido, ¿cómo has mejorado tu manejo? ¿Cuál es el manejo que tú le das a la ave? ¿Cómo comenzaste a darle manejo? ¿Detectaste probablemente algunos errores? ¿Los fuiste corrigiendo con el tiempo? Y hoy en día debes de tener un manejo ya estándar y vas mejorando. Pues, ¿Cuál es el manejo que tú le das? Principalmente, ¿verdad? Como pudiera darse en la mayoría de los casos algunos productores que te venden el pie de cría o que te proveen, pudieran tener celo de cuando te venden un material. Entonces, uno no se debe dejar llevar por todo lo que te dicen, sino ir empezando a hacer. En un principio se notaba como que era un rubro bien difícil de manejar, pero una vez que ya estaban introducidas en nuestra casa, es un rubro bien fácil. Lo que sí podemos, eh, de las dificultades, cuando usamos este tipo de bebederos, comederos, ya, las aves, si hay nerviosismo, si hay agitación, suelen volcar el agua. Y si uno está con, no está pendiente de la, del, del ave, entonces de este tipo de, este tipo de bebedero, ¿verdad? fácilmente por agitación, como tú lo explicabas ahí, cuando introducimos machos o cuando introducimos hembras de otra camada, ya las introducimos a, a una jaula donde ya están adaptadas, son bien territoriales ellas, no toleran, ¿verdad?, la presencia de otras hembras, de otros machos, una vez que llegan a la jaula. entonces suele haber volcamiento, el agua se cae, y como este bebedero es transparente, pudiéramos creer de que está cargado de agua y puede estar vacío. Entonces es un factor que nos puede determinar en épocas de mucha calor, poder provocarnos grandes pérdidas, pues, asfixia de las aves por no haberse alimentado, no haber consumido, haberse hidratado principalmente, porque ella pudiera resistir a no comer, pero no pudiera resistir, no tener presencia de agua en su bebedero, en su sistema donde está produciéndose. Basilio, si un protagonista inicia con este proceso y lleva unas 10 aves, por ejemplo, ¿qué le recomendaría esos primeros días? Lo fundamental, al, al llegar las aves, ¿verdad?, al introducirlas, un espacio de... de, de, de de confort, ¿verdad? donde solo le proveamos agua, ya por un espacio de 5 o 10 minutos, donde si tenemos acceso a una casa comercial cercana, donde podamos obtener un producto a base de minerales, probióticos, vitaminas y minerales para rehidratarla, eh, fuese lo más idóneo. Sin embargo, si no contáramos con ese recurso, pues pudiéramos utilizar una pequeña cucharada de azúcar en un litro de agua en el bebedero, y es una manera que la hidratamos y después suministrarle el alimento. Sí, eh, importante esta recomendación porque a veces nosotros vamos a una veterinaria y tal vez no tenemos el, la plata para comprar un electrolitro, entonces una recomendación que lo podemos hacer el uso de la, del azúcar, pues en el agua y esto le ayuda a desestresar el ave. Eso es importante lo que acabas de mencionar. Yo, yo miraba este, una información que nos pasaron tuya de un videito también, donde incluso cuando comenzaste los comederos eran lo más sencillo posible con, con una pichinga, con una botella de gaseosa. Y ya hoy te veo con unos comederos plásticos que ya, y va aumentando. Entonces, así se puede comenzar. Esos son la, los equipos básicos necesarios. O sea, que no requiero gran inversión, pues. Así es, efectivamente. Sí, como, como tú lo presentabas en la, en, la, en la presentación, con jaulas sencillas andan desde 400 a 500 cordas. Y nosotros tenemos la habilidad, ¿verdad?, de poderlas hacer en nuestro hogar. Por lo menos yo, pues por ser hijo de un padre que es carpintero, pues tengo bastante noción a la hora de estar con un serrucho, una sierra. Y pues no se me dificultó hacer unas jaulita ya, y, sin, y entonces y he tenido pues, resultados que para mí han sido atractivos, pues, sobre todo el ir conociendo cada día un poco más del rubro. Perfecto, Basilio. Vamos, este, vamos a compartir también, Basilio, la experiencia del compañero protagonista Leónida Flores de Nagarote, ¿verdad? donde también él, al igual que tú estás comenzando, también él comenzó de, de un inicio, hoy ha ido creciendo, tiene una excelente experiencia en el manejo de codornillo, hoy la vamos a compartir. ¿Cuáles han sido tus mejores logros, Leonida, en este caso? Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Leonida Flores. Eh, soy oriundo de la ciudad de Estelí. Eh, pero por motivos de, de la comercialización, del, el buscar el emprendimiento, eh, buscar un rubro diferente, eh, pues nos trasladamos a Nagarote, que es donde estamos actualmente y es donde tenemos ubicada la. Nuestra pequeña granja, ¿eh? una granja familiar, en donde habíamos muchos integrantes, partes de la misma familia, así como también hemos estado compartiendo con otro tipo de personajes. Entre ellos, pues Francisco, que fue una también de las personas que nos estuvo apoyando bastante al inicio, pues él nos facilitaba lo que era el pie de cría. Eh, bueno, nosotros, todo este proyecto se inicia, pues, por impulso de, de, de mi madre, eh, Doña Nora Marlene Rugama. Este, quien nos estuvo impulsando desde un inicio allá en la ciudad de Estelí Pues nos estaba apoyando, incluso pues, este, tuvimos una, una pequeña crianza, pero fue nada más como para consumo, autoconsumo. Pero de ahí pues obtuvimos el impulso, pues ya cuando nos trasladamos a Nagarote pues empezamos poco a poco, poco a poco. Eh, inicialmente tuvimos apenas 70, 69 aves que fueron con las que empezamos. Eh, eh, luego llegamos a, a empezar a construir las aulas, eh, las hicimos a modo de batería, ¿ya? secuencial hacia arriba. Y poco a poco pues, eh, fuimos aumentando, fuimos aumentando hasta la fecha pues, que tenemos este, una cantidad pues, que sobrepasa las 2.000 aves. En cuanto a, a la producción, estamos en el 70-80% de la producción en cuanto a esas aves y poco a poco pues también nosotros estamos manejando todo lo que es el sistema de reemplazo de, de las mismas aves productoras. Eh, empezamos también con, igual Francisco nos brindó apoyo en lo que es las construcciones de, de incubadora. ¿ya? Eh, nosotros conseguimos los materiales, él nos apoyó en lo que es la construcción. Luego de eso construimos dos más, ahorita estoy con otras pero esta ya un poco más tecnificada ya con un termostato ya un poco más, más, más sofisticado, más tecnológico, por decirlo así. Pero en un inicio, para serles sinceros, eh, fue bastante duro, fue bastante difícil eh, un esfuerzo en conjunto, y esto debido a que, a pesar de todo, en muchos lugares se produce, pues, por ejemplo, en León eh, hay muchos pequeños productores que lo comercializan a nivel local, a nivel de comunidad de las personas que se van conociendo poco a poco. Pero nosotros queríamos ver esto como un poco más allá, no solo para un nivel local, como para decir de este, la comunidad o la ciudad. Eh, quisimos impulsarnos, quisimos pues eh, comercializarlo en lo que es Managua. Y hasta cierto punto, ¿por qué razón es difícil? Porque es muy difícil cambiar la cultura gastronómica de una persona. Y más cuando algo es, eh, es desconocido para ellos. En este caso, pues el huevo de corny, muchos dicen, sí ya lo he escuchado, pero nunca lo he probado. Es que me da miedo de que sepa mal. O sea, son comentarios que yo los escucho hasta seis siete veces en el día cuando ando tal vez distribuyendo. Eh, me tomo pues la molestia porque realmente no es una molestia, sino que para mí es un placer porque yo soy bastante fanático de lo que es la cocina. Y me gusta instruirlos, me gusta decirles qué pueden hacer, qué no pueden hacer, qué esto, el otro, cosas que no son muy difíciles, son bastante prácticas. Y es hasta la fecha, pues, y nosotros hemos estado eh, distribuyendo aquí en la zona de Managua. Eh, gracias a Dios hemos ido poco a poco en, en aumento. Y pues, por gracias por gracia de nuestro Señor, pues vamos avanzando, vamos creciendo poco a poco y. La verdad es que esperamos poder este, compartir con muchos más productores y, ya sabemos, podemos hacer incluso hasta el, algún, algún gran convenio entre varios productores y, y ampliarnos a toda Nicaragua. ¿no? Qué importante cómo Leónida nos comparte su experiencia, ¿verdad? Con cuántas aves comenzaron, ya hoy en día pues ya 2.000 aves. ¿verdad? Según la experiencia que ellos tienen, se han venido abriendo mercados que es uno de los elabores más fundamentales de esto. Y tal vez uno de los más difíciles, pero que sí se, lo, se puede lograr eh, alcanzar el mercado, la comercialización de estos huevos de codorniz. Eh, ¿Qué cantidad de, de docenas están sacando diario ustedes? ¿A qué precio lo están vendiendo? Eh, ¿Dónde lo están distribuyendo? ¿Y cómo podrían hacer los productores para poder llegar a ustedes, esos productores, estas personas que quieren emprender y que quieran adquirir pie de cría? En el caso de cualquiera de los dos que tenemos por acá. Eh, bueno, ok. Eh, para nosotros, pues será un verdadero placer poder compartir con productores. Eh, nos pueden visitar en nuestra página como Codornic. ¿ya? Eh, ahí se pueden comunicar directamente con el gerente, con el señor Greg Bravo o con la ingeniera Valodia Flores. Para poder coordinar un poco, pues, lo, lo que es el. Eh, por decir así, pues, tratar ver cómo podemos enfocarnos y cómo podemos este, negociar. Eh, actualmente nosotros eh, estamos en 11 tiendas, 11 tiendas aquí en Managua, estamos en dos Walmart, estamos en dos Maxi y estamos en siete tiendas de la Unión. Y pues la verdad de las cosas es de que nosotros aproximadamente al día al día estamos este, produciendo, o sacando en producción entre 1.600, 1.800, dependiendo, ya, porque muchas veces eh, las personas piensan que cuando, por ejemplo, un ave rompe postura, muchas veces no lo hace secuencialmente ni lo hace diario. Hay veces que las aves, esencialmente este tipo de aves, se estresan con suma facilidad. De repente está fresco, un clima fresco y en cuestión de minutos se pone cálido ese cambio brusco de temperatura a la ave las estresa y eso hace que ellas ralenticen el proceso de, de la postura pero gracias a Dios pues estamos más o menos abarcando ese tipo de producción y aparte de eso pues este, nosotros aquí en el lado de Managua hemos estado abasteciendo de acuerdo también a los requerimientos de las tiendas ya nosotros por ejemplo podremos decirte mantenemos un staff de 70 paquetes cada paquete con, con dos docenas. Y en cuestión de dos, tres días a veces las tiendas me dicen, este, por ejemplo, hey, tráeme 40 más, tráeme. Entonces eso va en dependencia también del consumo de la gente, que gracias a Dios ha venido aceptando bastante, pero bastante muy bien en lo que es el consumo del huevo de codorniz. Y aparte de eso, se han estado dando cuenta de los verdaderos beneficios que posee el huevo de codorniz. Ya que no es tampoco, claro, uno lo hace pues por parte de comercializar también su producto, pero no es algo que nosotros vengamos a inventar, sino que ya se han hecho estudios que corroboran toda la información acerca de los beneficios y la calidad nutricional que posee este tipo de huevos, así como también de la de, de, de la carne, pues ya la comercialización de la carne. Entonces, este ese ha sido más que todo nuestro reto primordialmente educar a la gente, educar a las personas y enseñarles de que es una alternativa muy, muy nutritiva para complementar nuestra alimentación. Y no es el hecho de que, esta es otra frase que le he escuchado muchísimas veces, es de que con cuántos de estos huevos se puede llenar, y no es así a la población nicaragüense que nos ve. Les digo, esto no es así, o sea, es un complemento a como cuando uno se sirve el gallo pintito, el pedacito de cuajada, el poquito de crema, con una tortilla, una tajadita de aguacate, así es que uno va a complementar con el huevo de codorniz, la alimentación. No es que va a venir y va a agarrar las dos docenas de un solo y se las va a. Comer, ¿no? Entonces, pero poco a poco, también en nuestra página nos pueden este, ver, pues hemos estado trabajando también con un chef que nos ha colaborado mucho y muy bien y también él les puede brindar diferentes recetas pues, para que nos vayamos introduciendo un poco en las variantes que podemos hacer también con el tipo de consumo del huevo de codorniz. Eh, bien excelente Leonida. Eh, aparte de los huevos eh, venden ustedes pie de cría, reproducen el pie de cría, usan incubación artificial? Bueno sí nosotros ahorita hemos estado utilizando lo que es el sistema de incubación. Eh, sinceramente en este momento no hemos estado viendo eh, o mejor dicho, no hemos estudiado adecuadamente la oportunidad de comercializar el pie de cría, puesto que nosotros primero nos necesitábamos autoabastecer. O sea, llegar más o menos a una cantidad determinada para poder mantener la producción. Pero sí, de hecho, pues esa es la idea. Y una de las cosas que hemos estado haciendo es de que, por ejemplo, las aves que ya van cumpliendo un año, nosotros no le damos eh, tanto tiempo, ya al año, que ya miramos el declive, en, por jaula, entonces empezamos a sacarla y las empezamos a vender como carne ya destazada. Sí, la idea en este nuevo año es este, poder ampliarnos un poco y poder vender lo que es el pie de cría. En este caso, pues hemos estado paulatinamente avanzando y hemos estado mejorando, pues también nuestro, nuestras instalaciones, como para poder este, llegar a comercializar y no sabemos algún día. Eh, Uno de, de nuestros proyectos es poder hacer... Un tipo auditorio eh, ahí en la vía, vía Codornic se llama, pues, para este, poder recibir a personas, a grupos que quieran emprender y que quieran sumarse a esta gran familia. Y que les aseguro, pues, de que es algo, es un rubro muy bonito, es un rubro que te satisface en conocimiento y en muchos otros aspectos. Que lo insto a que. Eh, nos visiten en la página y también aquí está el caballero, está Francisco Reyes, eh, que también pueden brindar también ese apoyo de conocimiento, ese apoyo para desarrollo, para poder ver una alternativa diferente de ingreso a nuestra familia. Excelente, Leonia. Este, Basilio, ¿cuál sería tu recomendación final para esas personas que desean emprender en esta crianza de cornisa? Bueno, como yo decía ¿verdad? al inicio de mi presentación, yo inicié con un comederito así artesanal, con una pichinga, como tú lo decías. Los primeros huevitos que vendimos, los vendimos. Aquí me acompaña mi novia, no la quise presentar, pero está acá conmigo, ¿verdad? Y ella hizo un. tiene habilidades en lo que es el reciclaje y eso. Ella hizo un pequeño empaque de, digamos así como de cartulina, pues, pero bien bonito, ¿verdad? Y ahí vendimos. También un poco de pena mientras, porque fue un encargo de un amigo que llevaba huevitos para León. O sea, cuando se los entregué, pero cuando él mira, abre y mira aquella forma de abrir, o sea, me quedé impresionado del gesto, pues, de cómo le sirvió, hasta lo miró como un detalle. Pero ahora, pues, estamos, así como miré el amigo, pues, hasta hoy que lo conozco, estamos también, vea, con ayuda de una compañera de trabajo, ¿verdad? A la que agradezco mucho, Lubián Capochet, de la Agregación de Agricultura Familiar, ella me apoyó en hacer este pequeño empaque, ¿verdad? Donde ella nos puso un emblema, huevos de cornish andino, ahí están nuestros generales de ley, y hasta me ha servido la etiquetita como tarjeta de representación, cosas que yo nunca he usado, pues yo me... Me vendo solo con mi nombre y con mi actitud, a como esta ave ¿verdad? se comercializa sola. Con solo que yo lleve estas jaulas ahí en la parrilla de la moto, las familias, pues ya me salen preguntando qué es eso que lleva ahí. Algunas veces para no vender a Chompipe, le digo gallina guinea, para que se asusten y no, porque ya vienen encargadas. Entonces es un bonito detalle también, ¿verdad? Para estos días del amor, regalar una bandejita de huevo, como decía el amigo, ¿verdad? Y hasta si la novia no conoce, pues le puedo decir que son caramelos, ¿verdad? Entonces, nada más que después hay que explicarle, ¿verdad? Entonces. Yo pienso de que, como decía el amigo, se pueden hacer grandes alianzas a través de nuestras familias para que emprendas con estos rubros, un rubro sencillo. Como decía, espacios variables de clim, de climáticos, como temperatura, humedad o viento, pueden afectar la producción, pero con la práctica, pues uno puede ir este, emprendiendo de una manera sencilla. Otra gran ventaja de ella es la rusticidad a enfermedades, ¿verdad? Es una ave que muy poco lo vamos a enfermar, sin embargo, por ser ave por estar relacionada con especies exóticas, especies migratorias, aves silvestres o las aves propias del patio. Debemos tener un plan preventivo, imagino que ellos lo deben aplicar pues en el caso de principalmente lo que es la, la coriza infecciosa y lo que es Newcastle. Pues estas mismas cajas que son agradables trasladarlas, pero que vienen en pollos de Costa Rica Panamá, pueden ser agentes de contaminación para ellas mismas. Entonces, en ese aspecto, tenemos el cuidado de poner papelillo aparte del que ellas traen o preferiblemente cascarilla de arroz o cualquier viruta para que el ave no tenga contacto con, con eso. Pues, pueden ser agentes de contaminación también, pero es un ave resistente que si se llega a enfermar y con un plancito de prevención o de curación es una vez que va a resistir y que con seguridad la vamos a recuperar y vamos a alcanzar los niveles de producción que deseamos alcanzar. Muchas gracias Basilio. Este, tu mensaje final, este, Leonida, a estos protagonistas que nos están escuchando por nuestra red social y que están motivados a iniciar con el proceso de Corning. Eh, bueno, la verdad de las cosas es de que, eh, como lo mencionaba anteriormente, es un rubro bastante, bastante viable. Y como decía don Basilio, pues aquí lo importante es arriesgarse, arrancar un huevo para obtener un pollo. Y lo insto, lo insto a que investiguen, ya, porque tampoco vas a tirarte a un lugar sin haber visto un poco antes, aunque sea correcto. Eh, investiguen un poco pues acerca de, de primero de los beneficios del huevo de codorní eh, el manejo ya el caballero aquí presente pues nos, ha estado, nos dio un manejo muy, muy, muy completo con respecto a lo que son las codornices. Y yo creo que pueden visitar ¿verdad? el video y verlo eh, en el tiempo que lo deseen. Y ver que esta es una oportunidad diferente para los nicaragüenses, es una oportunidad de comercio diferente para los nicaragüenses. Ya que hemos pues, notado de que hay bastante un monopolio en cuanto a, a muchas cosas, ya, eh, ya sea no sé, comercialización de grano, incluso pues, hasta el huevo de gallina, vemos de que pequeños productores no tienen tanta oportunidad de comercio, por ejemplo, con el huevo de gallina, frente a las grandes empresas que ya están súper establecidas. Incluso, pues, este, ver cómo. Esto como un desarrollo familiar, a como nosotros lo hemos hecho, como don Basilio lo ha hecho, incluso con su primo Francisco, es más que todo un desarrollo, un impulso, un ingreso extra, adicional, y que no saben hasta qué punto va a llegar a representar el ingreso más general pues, de, de su familia. Muchas gracias, Leonida. Te Le agradecemos a Basilio, a, gracias, al compañero aquí, la experiencia que nos han compartido y invitamos a todos los que nos están siguiendo por nuestras redes sociales a nuestro segundo webinar paso a paso de las técnicas de incubación artificial y natural de huevos de codorniz nosotros les motivamos a visitar también nuestras delegaciones a nivel nacional para nosotros brindarles ese acompañamiento directo y estar al lado de usted en el proceso de iniciación del proceso de la crianza de Córdenas. Muchas gracias a ambos, le agradecemos, esperamos tenerlos nuevamente en otra ocasión. Claro que sí. Y muchas gracias a todos los compañeros y compañeras que estuvieron siguiendo este webinar.